un minuto son ahora, seguimos en Desayunos Informales y nos metemos en la interna de la Junta Departamental de Montevideo. Correcto, se lo comentábamos al inicio del programa. La oposición departamental votó el viernes a favor para promover un juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, luego de que ella no se presentara a la comparecencia del día viernes, justamente. Para ampliar sobre esta resolución, vamos a recibir ahora a Javier Barrios Bove, edil del Partido Nacional. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, en primer lugar creo que el escenario informativo que tenemos hoy son dos relatos que tienen una narrativa un poco contradictoria uno de otro, uno del oficialismo y otro de la oposición del gobierno de Montevideo. Entonces, pasando en limpio, vamos a hacer como la sucesión de hechos de qué fue lo que sucedió justamente para motivar a usted a pedir el juicio político. Primero, si bien lo propuse formalmente yo, el juicio político fue una decisión de los 13 ediles de la oposición de la Junta Departamental. Lo ocurrido el viernes pasado fue el último episodio de una serie de sucesos de Carolina Cose que llevan al desconocimiento de uno de los poderes del Estado. A nivel nacional hay tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. A nivel departamental hay dos. El ejecutivo, que lo encabeza ella como intendente de Montevideo, y el Parlamento de Montevideo, que es la Junta Departamental, donde están todos los ediles, que también fuimos electos democráticamente. El Parlamento de Montevideo tiene mecanismos de contralor para controlar la gestión de la intendencia. Ese control, que son los pedidos de informes, el llamado a sal y las comisiones investigadoras, sistemáticamente durante estos dos años, la intendenta Carolina Cose ha tratado de eludirlos, esquivarlos y hacer lo posible para no proporcionar la información. El viernes pasado ella tenía que concurrir porque así lo establece el artículo 285 de la Constitución. No concurrió, violó la Constitución y por eso es que se tomó en definitiva la resolución de iniciar todo el proceso, disparar el mecanismo del juicio político. Pero eso tiene que ver con un tema de relacionamiento. En estos dos años, a ver, la palabra acá no es la más feliz, o la más, pero ha habido un ninguneo a los ediles de la oposición. No en el relacionamiento, sino en nuestra función de contralor. Nosotros representamos al 40% de los montevideanos. Tenemos que tener acceso a cómo se gastan los recursos, a las decisiones que se toman, cómo se fundan. Y muchas veces hacemos una consulta en qué se gastan recursos y nos demoran dos años en contestarnos. Y nos contestan porque tenía que ir el bien, viernes. Por eso, vamos si no, a tenerlos ahí. Si no nos contestaban, si no seguían. ¿Qué elementos tiene usted para sostener que Cose vulnera de alguna manera estas instancias de rendir cuentas en la Junta Departamental? Porque ella en el video que difundió el sábado decía que contestó el 98% de los pedidos de informes, por ejemplo, que le solicitaron. A ver, primero hay que hacer un punto de corte. ¿Cuál es el punto de corte? ¿El punto de corte es el viernes? Sí, el viernes estaban contestados ese porcentaje. Ahora, el punto de corte debe ser cuando se la convocó a sala. Cuando se la convocó a sala el mes pasado, porque entre que se votó la convocatoria y se efectivizó pasó casi un mes, habían 50 pedidos de informes. Yo lo tengo acá en una gráfica y no lo decimos nosotros, lo dicen los... Acá está el 50 pedidos de informes, el 13,8% de los pedidos de informes. Y no lo decimos nosotros, esto es una información que se lo pedimos a los servicios de la Junta y fueron quienes los efectivizaron. O sea, hasta hace una semana había contestado el 15%. ¿Perdón? Recapitulando lo que dijo. Hasta el... Faltaban 50 pedidos de informes sin contestar al momento de la convocatoria a salas. Algunos de ellos que tenían más de dos años de efectivizado los pedidos de informes. ¿En un total de cuántos? En un total, en ese momento eran 363 pedidos de informes. ¿Y faltaban? Faltaban 50, casi el 14%. Y el 67% habían sido contestados fuera de fecha. Fuera de fecha quiere decir vencido el plazo, pasado 6 meses, 7 meses, 8 meses. Esa es la actitud. Siempre ha habido demoras. Igual, sí, perdón, sí. Se interrumpa, pero no. Si está contestado el 80 y pico%, no sé si es ninguneo, porque está contestada la mayoría amplia, ¿no? El problema es que Pero el problema es que, ¿cómo contestamos? Porque si yo te contabilizo como contestar que tú haces un cuestionario, una entrevista de 12 preguntas y yo te contesto una sola, ¿tú te quedas conforme con esa entrevista? No. Si yo hago un pedido de informe donde pongo 12 preguntas y tú me contestás solo una y eso me lo mandás y eso formalmente en la Junta Departamental te lo cuentan como contestado. De 12 preguntas, me contestás una, o por ejemplo... ¿Se dice que sea la norma contestar así? Así.
Eso es, eso es lo que hemos visto en este periodo de gobierno. O si no, la otra innovación, a diferencia de los anteriores, es que dicen, vaya a ver un link en la página. Y tú preguntás por los cafés y el link de la respuesta te habla del vaso de agua. No tiene nada que ver. Esa ha sido la forma de, si se quiere, jugar a la mosqueta con la información. Por eso es que decimos que se han vulnerado los mecanismos de contralor. Y cuando se habla de atropello, el atropello no es defender la democracia. La democracia lo que establece son pesos y contrapesos. Un ejecutivo y un legislativo que lo controle. Si el legislativo no lo puede controlar, si el relacionamiento entre ambos poderes se ha ido desgastando de tal forma por la impronta de la intendenta Carolina Cose, esto es lo que lleva a episodios como lo del viernes. Ahora, recapitulando un poco entonces, se vuelve medio leguleyo, pero en definitiva tiene que ver con normas. Acá entra a jugar el 285, el artículo 285 de la Constitución, porque ustedes, lo que establece el 285 es la intendenta se puede hacer representar en la Junta Departamental en un llamado sala, salvo en los casos en que justamente estén pendientes pedidos de informes. Cuando ustedes hacen el llamado a sala, había pendientes pedidos de informes. Esos pedidos de informes terminan llegando con respuestas que ustedes entienden incompletas, pero terminan llegando antes del viernes. Y ahí está la diferencia de interpretación entre la intendenta entendía que no estaba obligada a ir porque los informes estaban pendientes, estaban contestados, y usted entendía que sí tenía que ir porque cuando se hace la solicitud y el llamado a sala, todavía estaban estos 50 por responder. Hasta ahí vamos. El otro paso que dan ustedes, y que fue lo que sorprendió el viernes, es que entendieron que eso era causal suficiente para pedir el juicio político, que es un paso fuerte de los que no se dan habitualmente en la política local. ¿Por qué entendieron que debían dar ese paso? Entendimos que debíamos dar ese paso porque había una violación de la Constitución. El juicio político está previsto para violación de la Constitución o delitos graves. Acá se configuraba una de las causales que era violación de la Constitución. Era el único recurso que nos quedaba a nosotros, a los ediles, para tratar de hacer un llamado de atención a la jefa comunal para que nosotros entendemos, en este caso, en una nueva función que es la de acusarla de fiscal, nosotros entender que se ha cometido una omisión, se ha violado la Constitución, ponerlo en conocimiento del Senado de la República, y el Senado de la República, en ese caso, actuando como jueces, analizará la entidad de la violación a la Constitución y tomará las medidas que crea del caso. Pero nosotros teníamos que, frente a una violación de la Constitución y a nuestro entender una violación no menor de la Constitución. Pero el hecho de que hubieran respondido los pedidos de informes que faltaban antes de comparecer, antes del momento de la comparecencia, ¿no anulaba esa... Leonardo, te pongo un ejemplo de la vida real. A ver. Si mañana vos te roban el auto y el ladrón lo devuelve antes de que lo arresten. ¿Se cometió el delito o no se cometió el delito? ¿Eso extingue el delito o no? Si tú contestás, porque a ver, entre un llamado a sala, entre todos ustedes son periodistas, entre un llamado a sala y la efectivación, siempre va a pasar 2, 3 días, una semana, 20 días. Ese plazo existía, pero hay que tomar un punto de corte. El punto de corte es al momento de que... Siguiendo con ese ejemplo, como la Constitución habilita a que si están respondidos los pedidos de informes se presente alguien del equipo, pero no necesariamente la intendenta, una vez que respondió quedaban habilitados a comparecer por ella los directores. Pero el problema es cuándo no se respondieron. ¿Al último día o al día que se la convocó? Se la convocó incluso la Junta Departamental no hizo obstáculo a eso. Se la convocó porque no habían, en este caso nosotros... mandamos un listado de pedidos de informes sin contestar. Obviamente, ella aprovechó ese momento, pero el momento que de corte que hay que tomar es ese, no el último momento. El artículo 285 dice que el intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias que estime necesarios o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva, salvo cuando el llamado a sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, que es el 284, que justamente habla de cuando no se responden los informes en los tiempos establecidos, que son de 20 días. Como tú muy bien decís, se funde, el llamado a sala se fundó en eso. No es que después haya un tiempo de eso. Aún así, la duda que se genera es, estando respondidos los informes, si es causal suficiente para ir al juicio político, porque si alguien te roba el auto y te lo devuelve a los 20 días, la pena
que va a recibir va a ser mucho menor que si no lo devuelve. Y ustedes lo que están pidiendo es un juicio político que implica la separación del cargo de una figura democráticamente electa. Es un paso muy fuerte. ¿Ustedes quieren que termine Carolina Cosa fuera del cargo? Estamos de acuerdo. Nosotros lo que tenemos que hacer es, frente a un incumplimiento de la Constitución, acusar. Como te decía, en este caso nuestra función es de fiscal. Quien tendrá que resolver será el Senado de la República, ver si es suficientemente fuerte, como decís, si se violó o no la Constitución y si fue suficientemente fuerte para eso. Pero la acusación de ustedes pretende eso. Nuestra acusación lo que pretende es poner en conocimiento y sí, si se tiene que disparar, creemos que el único mecanismo frente a la violación de la Constitución es el juicio político. Por eso es que lo realizamos. Después habrá quienes tengan que juzgar si es así o no es así. Pero eso, lo que pasa en el Senado ya no depende de ustedes. No la depende. Intención de ustedes ahora era llegar hasta las últimas consecuencias, aunque eso implique eventualmente destituir a una intendenta que fue elegida democráticamente, pero, ¿o es una señal de alerta para que ella vea que ustedes están firmes en este mecanismo de contralor? Todos fuimos electos democráticamente, no solo ella, los ediles también. A mí no me pusieron con un dedo, no firmaron un decreto para que yo esté. Entonces todos fuimos electos democráticamente. Ahora, y por eso es que vuelvo un paso atrás, no es el hecho de no ir o no ir. No es el hecho de contestar o no contestar los pedidos de informe. Es el tema de desprestigiar un poder del Estado. Es el tema de los contralores. Si no existe el contrapeso, no existe el contrapeso del control del legislativo sobre el ejecutivo, terminamos en una monarquía. Eso es lo que garantiza el sistema republicano de gobierno. La democracia a la cual estamos acostumbrados. Que el legislativo pueda controlar al ejecutivo. En los gobiernos departamentales es muy complejo, porque además el Ejecutivo de por sí tiene las mayorías, a diferencia de lo que pasa en el Parlamento Nacional. No hay la representación proporcional. Entonces, la función de legislar queda casi en un segundo plano. Básicamente es una función de contralor. Si esa función de contralor no se puede realizar, creo que ahí sí es lo que yo estoy diciendo, lo que estamos diciendo, que está en riesgo la función del Poder Legislativo Departamental y la democracia. Ahora, la función de contralor, entiendo perfecto cuando ustedes dicen que los pedidos de informes se contestan con atraso, mal, se contesta una sola pregunta de no sé cuántas. Ahora, el poder de contralor, de todas formas, la Junta lo tiene, porque de hecho, efectivamente, ustedes pidieron los informes y los informes se terminaron contestando fuera del plazo, pero se terminaron contestando. Mi pregunta es, ¿no hay un paso intermedio entre no hacer nada y hacer un juicio político? Porque en realidad, si tomamos lo que dice, por ejemplo, un constitucionalista como Martín Rizzo, por ejemplo, señala que si por cada violación a la Constitución de este tipo se hacen juicios políticos, serían juicios políticos todos los días. En realidad, él señalaba que esto no es, primero, no es un delito, mucho menos un delito grave. Entonces, ¿cuál es el límite entre simplemente denunciar la situación e ir hasta lo máximo que se puede hacer, que es impulsar un juicio político? Yo respeto la opinión del constitucionalista Martín Rizzo, no la comparto. Creo que el paso previo entre, como tú decías, los pedidos de informes y esto era el haber concurrido el viernes, ella no lo hizo. Pero hay un tema más grave. ¿Qué es lo que definimos por grave? Hay otros constitucionalistas que, por ejemplo, dicen que el no presentar la rendición de cuentas sería un hecho que motivaría el juicio político. Eso lo dicen otros. Eso tampoco es un delito grave, no está previsto como delito. Y la rendición de cuentas también es una función de contralor. Entonces, por eso es que no hay que ir al hecho, hay que ir al concepto. El tema de desprestigiar, de desconocer un poder del Estado, ese es el concepto grave. Pero ¿cómo no ir al hecho si lo que se pide por parte de los ediles es un juicio político, como decía Nico? No, al hecho de no contestó el pedido de informe. Uh-huh. Y lo otro importante, si tú estás haciendo una investigación, si yo, por ejemplo, tengo que tomar una resolución hoy sobre lo que pasaba el año pasado sobre los camiones, la compra de camiones y la compra de contenedores. Yo te pido, quiero saber cuántos contenedores tiene intendencia, cuántos camiones, y tú no me das esa información. Si como pasó con un compañero que está lo denunciando en las redes, preguntó cómo se manejaban 20 millones de dólares y esa información, después de 2 años, la obtuvo antes de ayer. ¿A qué organizaciones no gubernamentales se daban esos 20 millones? ¿Con qué funciones? ¿Cuáles eran las contrapartidas? ¿Cómo ejerzo la función de contralor? Cuando, por ejemplo, hace un año nosotros denunciamos 500 contenedores tirados en Felipe Cardoso. Dijimos que muchos de ellos eran recuperables. La intendencia salió por todos los medios a decir que eso era mentira, que no era verdad. Antes de ayer,
la Intendencia, al contestar el pedido de informe, dijo que 180 de esos contenedores eran recuperables y podía estar prestando servicio. Ahí los montevideanos se hubiesen ahorrado casi $500,000. ¿Cómo ejerzo la función de contralor si me contestás capaz que cuando yo me fui del periodo de gobierno, los pedidos de informe que te realizo? Si tenés la posibilidad de ir a sala a dar la cara y no vas. O como con ustedes, el video. ¿Por qué la intendente realizó un video? ¿Por qué está tan acostumbrada a las conferencias de prensa? ¿Por qué si era tan grave el atropello no convocó una conferencia de prensa y todas esas preguntas ustedes podérselas realizar? ¿No será que a la intendente Montevideo no le gusta que le hagan preguntas? Usted ha integrado la Junta Departamental en distintas administraciones donde el Frente Amplio estuvo al mando del gobierno de Montevideo. Sí. ¿Cómo compara la actuación, la conducta o el desempeño de Carolina Cose con los otros intendentes del Frente Amplio? Era lo que te decía muy temprano, ¿no? Casi no hay relacionamiento entre los ediles y el Ejecutivo. Yo podía discrepar, y lo hice públicamente con Martínez, pero había otro relacionamiento, un relacionamiento democrático al cual estamos acostumbrados en el Uruguay. Lo mismo con Ana Olivera. Ana Olivera y Daniel Martínez fueron a todas las comparecencias que se los convocaron. Entonces, por eso es que digo que este es el final del proceso. Lo del viernes pasado fue el último capítulo en una serie de hechos y que motivó el disgusto, el desprecio, y es una palabra fuerte, pero lo estoy diciendo, por los mecanismos de contralor, por el Parlamento de Montevideo, eso fue lo que llevó a los tres ediles a tomar la resolución de iniciar el juicio político. ¿Y esas señales no las manifestaron anteriormente otros intendentes del Frente Amplio? Ese desprecio que usted decía. Ese desprecio, no, habíamos diferencia, había cambios de opiniones, podíamos no estar de acuerdo, pero siempre había un diálogo y siempre había puentes que se tendían a través de otros interlocutores. A ver, Carolina Cose llevó, para poner un ejemplo, necesitaba 21 votos para el préstamo del BID, el Plan de Saneamiento Urbano 6, sin conversarlo, lo quiso imponer. Por eso que la primera opción salió negativamente. No tiene diálogo con la oposición. Ese es el grave problema. Podemos tener diferencias entre los partidos en cómo solucionar los problemas de los montevideanos y del país. Ahora, pero Carolina Cose, con la oposición, a diferencia de los otros restantes intendentes del Frente Amplio que lleva gobernando 30 años, es una diferencia abismal en cuanto al relacionamiento con la oposición y con la Junta de Montevideo, el Parlamento de los Montevideos. Ahora, podrían evidenciarlo de otras maneras también, ¿no? Y lo hemos evidenciado de todas las formas, a veces que hemos podido. Este es el último recurso. Y quédate tranquilo que a mí no me pone contento tener que tomar esta medida. Pero cuando uno va agotando y va haciendo, porque esto no fue que pasó un pedido informe y el otro día pedimos el juicio político. Fuimos haciendo todos los procedimientos, todos los pasos, agotando todas las medidas, hasta que, como les decía, fuera de micrófonos, nosotros esperábamos que el viernes fuera. Que podía haber ido, haber dicho, miren, entregamos todo. Lo mismo que dijo en el video, esos 15 minutos o 10 minutos del video, haber ido a la Junta y después dice, ¿y saben qué? Por más explicaciones, dejo a los funcionarios. ¿Y por qué? Ahora, ¿Y ustedes no creen que están cayendo en un juego político en el cual quizás sea intencionado también de parte de Cose? A ver, te cambio la pregunta. Frente a una violación a la Constitución, ¿qué otra medida tengo que hacer yo? Yo puedo decir, bueno, para no hacerle el juego político a Cose, ¿dejo pasar una violación a la Constitución? Yo como edil departamental no lo puedo hacer. Pero violaciones de la Constitución, por ejemplo, los legisladores cuando sancionan leyes que van contrarias a la Constitución, de alguna forma la están violando, porque están poniendo una ley que va en contra de lo que establece la Constitución y a nadie se le ocurre sacarlos de su cargo o hacerle juicios políticos. El procedimiento es la Suprema Corte de Justicia la declara inconstitucional y se termina el asunto. Yo entiendo la molestia que puede generar a ustedes como oposición departamental que Cose responda mal y tarde los pedidos de informe, que parece ser lo que ustedes están señalando, y que además violente la institucionalidad en la medida que ustedes entienden que debería ir a responder a la Junta Departamental y no lo hace. Ahora, ¿no se está cayendo en eso ese concepto que está tan de moda ahora, el lawfare? O sea, me agarro de un formalismo que es verdad, que está siendo, que eventualmente puede estar siendo violentado, pero voy hacia una medida totalmente desproporcionada, porque lo que está de fondo es, y es lo que ustedes están intentando con el juicio político, es saco a Carolina Cose del sillón departamental donde la pusieron los montevideanos. Nosotros iniciamos el proceso, El final no lo conocemos. Ahora,
puede haber también, el Senado puede tomar otras gradualidades. Lo que yo te estoy diciendo y lo que quiero que quede claro en esta entrevista es que no es por los pedidos de informe. El pedido de informe es un ejemplo y es uno de los fundamentos de Contralor. Pero el problema es el relacionamiento, el desconocimiento del sistema de Contralor, que eso es mucho más grave. Te vuelvo a decir, si mañana un ministro no va a la Cámara, ¿qué medida toman? Si mañana el presidente de la República dice, ¿saben qué? No mando la rendición de cuentas porque no se me antoja. ¿Qué medida toma el Parlamento? ¿Pero ustedes quieren que la intendenta de Montevideo sea destituida? Porque esto puede terminar, no va a pasar, pero podría terminar con eso. Podría terminar con eso. Sí. Lo que sí pretendemos nosotros es un cambio, que esto marque un hito, y un cambio en la forma de relacionamiento y conducción de la intendenta de Montevideo en Montevideo. Eso es lo que pretendemos. Bueno, el primer gesto fue hacer un video en el cual ustedes lo vieron, dice que todo lo que ustedes están haciendo es humo y que pretenden tapar los problemas graves que tiene o importantes que hay sobre la mesa del lado del gobierno. Nosotros no le hacemos los mandados a nadie. Lo lamentable de ese video, como te dije hoy, primero es que ustedes no hubiesen podido participar para hacerle preguntas y respuestas a la intendenta. Y segundo, que ese video, creo que un 10% se dedicó al tema, el tema en cuestión. El resto fue un refrito de temas nacionales. Creo que la que quiere seguir con los temas nacionales y no encarar y tapar los problemas departamentales es ella. ¿Ustedes hablaron con dirigentes nacionales del Partido Nacional del gobierno para tomar esa decisión? Nosotros, después que tomamos la decisión, la informamos nosotros respondemos a distintos sectores y a cada uno de los sectores fue informada la decisión que íbamos a tomar. ¿Qué le dijeron? Se comunicó la decisión, nadie nos dijo que no, y la efectivizamos en ese momento porque además no había, era el momento para hacerlo porque era cuando antes de que ingresaran los representantes, porque si nos quedábamos, que fue el otro episodio que hicimos, que fue retirarnos de sala, si nos quedábamos a lo que después fue el llamado a sala, entre comillas, estábamos de alguna forma convalidando la decisión y lo que nosotros entendíamos que era la violación de la Constitución. ¿En su caso con quién habló, con Pablo Iturralde? No, yo no pertenezco al sector de Pablo Iturralde. Me refiero a la bancada del Partido Nacional. ¿Habló con el presidente del Partido Nacional? No recuerdo si con el presidente, cada uno, pertenecemos a distintas listas y digo, cada supongo uno. Supongo que al Partido Nacional pertenece, digamos. Sí, claro. Pero pensé que me estabas preguntando si pertenecía al sector del presidente del Partido Nacional. Pertenezco a la 250, a la lista del senador Jorge Galán. Claro, pero pensé que Iturralde representaba a todo el partido. ¿Y con la presidenta de la departamental de Montevideo, Laura Raffo? Nosotros nos comunicamos con ella. ¿Y ella qué dijo? Nos comunicamos, ella no estaba en Montevideo, se habló a través del coordinador de bancada y estaba en conocimiento de la decisión que íbamos a tomar. Porque ella ha aparecido siendo parte y coordinando las acciones que ustedes han tenido en la Junta Departamental. Sí, ha coordinado con nosotros muchísimos temas. No es que quedó por fuera. Nosotros, como legisladores, tenemos que una opinión y hay momentos que tenemos que tomar decisiones. La bancada del Partido Nacional tomó esa decisión, la comunicó a los referentes políticos de cada uno de los ediles que integramos la Junta Departamental. Supongo que lo mismo habrán hecho los ediles colorados y los ediles del Partido Independiente. Me queda una duda sobre no haber escuchado a Monsequi en la Junta el otro día. Entiendo lo que decís de que hubiera sido convalidar lo que ustedes estaban denunciando. Ahora, ¿no interesaban las explicaciones que Monsequi, en nombre de la Intendencia, tenía para dar? Te vuelvo a decir, el tema es un tema formal. Yo no puedo estar convalidando una situación que estoy denunciando, porque incluso hasta en la formulación del expediente o en la formulación de mi posición quedaría de alguna forma comprometida, porque si yo convalido con mi presencia ahí, estoy aceptando que estaba bien hecho. Nosotros entendíamos que esa era una omisión y por eso nos retiramos de sala. Mañana vamos a estar entrevistando a la coordinadora de la bancada del Frente Amplio en la departamental, a Patricia Soria. Supongo que una de las cosas que va a poner sobre la mesa es ese dato que manejó la propia intendenta y que están manejando los ediles en estas horas, los ediles del Frente Amplio, es que la Intendencia de Montevideo, en una evaluación que hizo el Centro de Acceso a la Información Pública, CAINFO, aparece rankeada en
más de 200 instituciones, en el número 8 en cuanto a nivel de respuesta de los pedidos de acceso a la información. Quiere decir que por debajo hay un montón de oficinas públicas que tienen que ver con el Ejecutivo Nacional, que están por detrás de la Intendencia en esa materia de respuesta. Para ustedes eso es, no, pero, no es un argumento válido de que la Intendencia de alguna forma cumple mejor que otras instituciones. Pero eso incluso refuerza nuestra posición, porque la intendenta cumple con la ley de acceso a la información. Uh-huh. O sea, tú podés ir y te hacen la devolución dentro de los 20 días, que es el mismo plazo que hay para contestar los pedidos de informe. Ahora, me parece perfecto que un ciudadano común amparado en la ley de acceso a la información le contesten las preguntas. Ahora, ¿por qué un legislador que tiene un mandato constitucional no se lo cumple? Y por eso es que te digo lo que te decía al principio, es el desprestigio del poder legislativo departamental. Algunos compañeros han tenido que recurrir a esa forma, a la ley de acceso a información, para obtener, por los pedidos de informes, no pueden saber. Me parece perfecto que lo hagan. Ahora, lo que tendrían que cumplir, como cumplen la ley, tendrían que cumplir con los plazos de la Constitución. Y porque parece que tuviéramos la pirámide de Kelsen invertida al revés. Primero la ley y abajo la Constitución, no. Primero, para que ese ranking fuera preciso, tendría que también contabilizar lo que la Constitución establece y ella no cumple. Uh-huh. El proceso ahora es, este tema lo va a tratar la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, allí me imagino que ustedes van a ser citados para fundamentar su posición. Suponemos que también va a ser citada la intendenta, esperemos que concurra. Uh-huh. Y bueno, no tienen avanzada ningún tipo de negociación sobre cuál va a ser la posición de el oficialismo nacional. O sea, esto ocurrió el viernes pasado y bueno, seguirá viendo en el correr de los días en función de las distintas posiciones. Javier Barrios Boe, edil del Partido Nacional, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes.